llega un nuevo chasis motor posterior en Hino RM hasta la ciudad de Riobamba, carrocerías Carbulla Ulema. Aquí podemos ver prácticamente motor al desnudo, como lo llamamos, así es, de esta manera es como llega el chasis a la carrocería. Vemos la parte de la estructura, todos los componentes, todos los elementos. Aquí está el potente motor del Hino de 405 HP. Este potente motor que viene incorporado en el Hino RM serie 700. Todos los accesorios, todos los componentes. Próximamente ya se transformará en una nueva unidad, un nuevo bus, que también ya estaremos dando a conocer a qué cooperativa de transporte interprovincial lo van a construir o lo van a fabricar desde la ciudad de Riobamba, carrocerías Carbulla Ulema. Aquí lo que es la parte de las poleas, las bandas, todos los componentes. De esta manera es como llega este chasis hasta las instalaciones de Carbulla Ulema. Lo acabaron de bajar de la plataforma. Acá tenemos el radiador, la parte de la suspensión mediante boyas. Carbulla Ulema próximamente construyendo una nueva unidad de motor posterior. Aquí lo que es la parte de la estructura del chasis, tanque de combustible, las baterías lo tenemos aquí en la parte posterior, todo el cableado también que viene en esta, en este chasis, todos los controles, aquí todo lo que es la parte del freno, la parte de la suspensión. Acá tenemos en cambio ya lo que es la parte del volante, el asiento que viene en el chasis. Y vamos aquí a mostrarles la parte frontal, acá a la llanta de emergencia. Aquí nos encontramos ya en la parte delantera, en este Hino RM 2025. De esta manera, ¿ve?, nos encontramos ya lo que es la parte en sí del volante, la transmisión manual y el tablero que tiene el Hino RM, todos los controles, aquí los accionamientos, el bloqueo. Próximamente un nuevo bus en motor posterior Hino RM desde la ciudad de Riobamba, Carbulla Ulema. Todo lo que es la estructura, una última vueltita, ya que muy pocas veces se tiene la oportunidad de poder apreciar un chasis, en esta ocasión desde Carbus, mostrando lo que acaba de llegar el día de hoy hasta la ciudad de Riobamba.